Bueno, pues vamos a comenzar a tope. Bienvenidos a todos a la fiesta, ni más ni menos, de Gran Turismo de la Copa Star. Gracias a todos por venir, gracias a todos por estar conmigo en el inicio de la pre-qualifying de los amigos de TR Virtual Racing. Ahí tenemos a los protagonistas, somos muchísimos dentro de TR, todos no caben en la misma sala, así que directamente vamos a darle power y a ver cómo lo hacen en la pre-qualifying en el circuito, señoras y señores, de Monza. La pre-qualifying, ahí estáis viendo las primeras imágenes de los primeros protagonistas, van a estar unos 5 minutos, vamos a poner el sonido del motor que ruja, las ganas ahí de motor. Bienvenidos a todos y estamos viendo ya los protagonistas, que faltan algunos, ya os digo, no caben en sala. Van a venir ahora a hacer la siguiente pre-qualifying, van a estar 5 minutos rodando en el circuito de Monza. Así que, como veis, va todo perfecto en la cámara número 2. Vamos a tener doble cámara en la competición para poder disfrutar a tope. Señoras y señores, comenzamos. Vamos a darle a esa pre-qualifying y después vendrán los pilotos, insisto, que no han podido entrar a sala. Vamos a darle a clasificatoria, estamos en directo. Gracias por venir a todo el mundo. Y bueno, pues esto es un recuerdo, un disfrute. Vamos a ver los diseños de los protagonistas, ahí los tenemos todos. Y bueno, pues muchísima suerte en esta pre-qualifying que van a hacer, ni más ni menos que en el circuito de Monza, antes de hacer la primera de las carreras. Somos muchísimos, vamos a dividir el nivel de la categoría de Star TR. Y bueno, pues estamos viendo ya salir a Malacatraca. Aquí tenemos al señor AJ, vamos a disfrutar de todos los diseños espectaculares que han hecho. Ahí tenemos para esta copa interna de la Star TR. Bueno, ahí estamos viendo a J, Malacatraca. Muy buenas, Tuju, vamos a ver una, dice, pinta muy bien la quali, ánimo Titanium, venga, 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 vamos a ver, atención al diseño de From Catalonia, qué bonito, qué bonito, qué espectacular, sala llena y se han quedado ni más ni menos que unos varios protagonistas como Freser y como Alex Valverde que están entrenando en otra sala porque no caben. Así que muchísima suerte a todo el mundo, aquí tenemos al gran Jeffco. Vamos a ver si puede salir. Aquí tenemos al genial Tripa con su diseño espectacular, edición especial de esta copa, de esta Star TR, que van a poder disfrutar la noche de los lunes, jornada veraniega exclusiva para los amigos del Sim Racing. Aquí tenemos a Chechelyov, el líder de los TR, lleva un tiempo sin poder correr. Y bueno, pues esperemos que se vengan arriba y que podáis disfrutar de la competición con todos nosotros. Aquí tenemos al gran Malacatraca. Y bueno, pues cogiendo el rebufo, qué inteligente, ahí dándole caña. Aquí tenemos al gran AJ. Fijaros qué caras, qué bonito ver a cada uno de los pilotos con su diseño espectacular de TR, cada uno distinto. Aquí tenemos a Inox, otra cara conocida de la escudería, el maravilloso spotter de TR casi siempre. Y ahí lo tenemos con el diseño exclusivo, creo que el que hizo AJ. Aquí tenemos a Agus, a otro de los protagonistas, con el diseño exclusivo que ha realizado AJ. Hay muchísimos diseños dentro, diseñadores dentro del equipo. Quiero mandar un fuerte abrazo también a Ala 12. Ahora vais a ver, ahí está el diseño de Ala 12, maravilloso, con otro protagonista que ha llegado a la escudería, no puede correr siempre que está algunas veces malito, pero aquí estamos apoyando la muerte, como es el gran Manu, estrenándose en la Copa Interna. Aquí tenemos a Henry, otro super piloto de la escudería de TR, con un diseño rojo total exclusivo. Y aquí tenemos a otro de los protagonistas, qué buena carrera, qué buena participación, Viti Trinsky, maravilloso piloto de la escudería de TR, qué bueno estuvo ahí en las 24 horas, la verdad que pudimos disfrutar muchísimo del nivel de este gran pilotazo. Y bueno, pues tenemos a otro protagonista aquí, a From Catalonia, gracias a las personas que estáis viendo el directo. Enseguida comenzará, ¿vale? Comenzará lo que es la carrera oficial, la primera de las carreras. Estamos en la pre-qualifying, va a haber dos turnos antes de colocar a los pilotos por nivel porque no caben todos. Aquí falta, por ejemplo,
Bueno, pues vamos a ir viendo a Ale Valverde, falta Marrae, falta Gallego, que se incorpora la semana que viene. Muchos protagonistas, como por ejemplo Tripa. Falta Pérez Bético, que está con fiebre. Falta Alex, que también está malito. Así que bueno, vamos a dejarle el espacio y vamos a tener doble sala para correr en el campeonato. Y aquí tenemos a otro protagonista que viene de la Fórmula 1, Viti.es. Vamos a ello, Viti, que no es Viti Trinsky, que hay dos Vitis, al igual que hay varios Alex. Y tenemos aquí a ATR Miguel 63, que ya sabéis que está iniciándose. Y bueno, empiezan a bajar los cronos. Tan solo un minuto de clasificatoria. ¡Madre mía! Sala llena a reventar. Esto es la fiesta, en este caso, de los TR. Una fiesta que no te vas a poder perder. La noche de los lunes nos toca vivir toda la emoción juntos, todos los TR, para hacer piña, para disfrutar juntos, para conocernos, porque somos muchos a través de F1, de GT Sport, como estáis viendo, de lo que es PC, PS4, la verdad que es una maravilla. Y de momento, atención, tenemos a Malaca Traca liderando la carrera, en este caso la pre-qualify, que le quedan tan solo 29 segunditos. Oh, atención, a Jota también pasaría a la sala número 1, Viti pasaría a la 1, Henry pasaría a la 1, Chechelio pasaría a la 1 y Caron Catalonia pasaría a la 1, unido a los que faltan. Y harán su pre-quali justo después. Bueno. Tremendo el nivelazo que vamos a encontrarnos aquí. Y Jesco, una pena. Le vamos a dar la oportunidad de hacer, en este caso, la pre-qualifying, si no puede. Y vamos a ver a todos los pilotos. Están en la última vuelta ya. Atención, dándolo el todo por el todo. Los 15 superpilotos. Y bueno, pues también comprobando esta cuenta, que ya sabéis que es la secundaria. Y bueno, pues va perfectamente, como estáis viendo. No hay ningún problema. Y tan solo se está quedando Jesco, que debería liberar la caché. Una vez que se produzca la clasificatoria, pues ya tomaremos nota, haremos la foto pertinente y ordenaremos, recordando, Malaca Traca a sala número 1. Atención ahí. AJ, sala número 1. Vititinsky. Chechelios. Bueno, Inox, Henry, madre mía, qué tiempazos, señoras y señores, se están sacando. Queda un minuto 20 segundos. Vamos a tener hasta la 8 en la sala número 1, así que vayan apretando todo lo que puedan, porque somos muchos. Y ahí estáis viendo a los protagonistas. Es un espectáculo, sí señor. Y vamos a dividir en dos salas, porque faltan, como digo, los grandes amigos como Fraser, como Alex Valverde. Vamos a poner también la clasificatoria para que venga a sala, para poder estar con todos nosotros. Ahí tenemos a Malaca Traca. La clasificación ha terminado. Ahí está, los protagonistas. Enhorabuena. Madre mía. Vamos ahí ya dividiendo, haciendo la prueba pertinente. Ya sabemos quiénes van a ir a la sala, en este caso número 1. Vamos a hacer la foto pertinente. Añadimos ahí y recordamos: Malaca Traca, AJ, Viti, Chechelio, Viti, Inos, Henry, Agus van a la sala número 1. Vamos a ello. Bueno, pues esta carrera, esta vuelta, no va a servir para nada, porque ya se ha tenido en cuenta a todos los protagonistas. Y sencillamente ya tenemos la configuración de los pilotos que se van a jugar el todo por el todo. Vamos a incorporar ya. Ahí estamos viendo las imágenes en el circuito. De momento, pues como veis, esta carrera de una vuelta ya no sirve para nada, ya que hemos tomado nota en el circuito de Monza, todos con el mismo coche. Además, era un circuito sorpresa, por lo tanto, no valen las excusas. Ya tenemos a los protagonistas ordenados por sala. Muy buena, Royal, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Aquí abriendo sala para doble carrera de los TR. Vamos a tener nivelazo a tope, desde luego. Bueno, pues ya no hay excusas.
y vamos a tener hasta la posición número 8 en la sala número 1 y el resto de pilotos en la sala número 2. Así que bien va ahí, estáis viendo el nivelazo de los pilotos, todos pilotos DTR en exclusiva y no caben en una sala, así que vamos a tener doble carrera. Vamos a estar pasando de una escapada a otra, va a ser una competición muy divertida que vais a poder vivir en estos momentos en cuanto yo me copie la sala que ya está preparada en la otra ID, en la ID de Titanium Red, por supuesto que sí. Ya tenemos a los protagonistas, repetimos, sala 1, van a ir, pase directo, Ale Valverde, Fraser, Malaka, AJ, Viti, Chechelio, Viti, Inox, Henry y Agus. El resto de escuderías se van a ir, señoras y señores. Muy buenas noches, Tita, desde Salamanca, Tinestor. Bueno, pues ojito, Derek, porque vas a poder ver un pedazo de carrera todo lleno de TRs. Bueno, dos salas completas. Dos salas que vamos a poder vivir aquí con intensidad. Estos resultados ya no valen. Y recordemos que os añadimos todos los pilotos en dos salas distintas que vamos a organizar de lleno. Vamos a mandar un audio y vamos a decir que los 8 primeros a la sala número 1. Vamos a decir, en este caso vamos a mandar la invitación y nos vamos a ir, cerramos esta sala. Eso es. Muchísima suerte a todos los pilotos y ahora vamos a copiarnos la sala de TR. Vamos a ver quién está aquí, tiene que estar la Tita, aquí está, campeonato de Star, como veis. Vamos a ver la información de la sala y nos vamos a guardar los ajustes y le vamos a dar a nuevo. Ahí está. Y le vamos a dar, en este caso, a crear la sala. Lo vamos a meter aquí, en crear nueva sala. Y vamos a cargar los ajustes, en este caso, de campeonato Star. Ahí lo tenemos, solo amigos, práctica carrera. Ahí está. Y vamos a darle a crear la sala. Vale, vamos a meternos y vamos a dar las directrices a todo el mundo. Hasta el séptimo, a sala 1. Con Alex Valverde. Sala Titanium Red.